Amigos, muy buenas tardes y sed bienvenidos un día más al Rincón del Misterio. Bueno, como todos sabréis, el pasado 16 de enero, una gran parte del sudeste de Michigan, en Estados Unidos, pudo presenciar una luz muy brillante en el cielo y escuchó un sonido atronador alrededor de las 8 y cuarto de la tarde, hora local. Dado que el incidente, desde la primera aparición de la misteriosa bola de fuego, duró apenas unos segundos, casi todos los vídeos y fotografías que las personas compartieron en internet fueron tomadas por cámaras de seguridad. El evento fue presenciado por una gran cantidad de personas, muchas de las cuales pues no estaban muy seguras de lo que habían presenciado realmente. También había otras personas en la región, incluida el área metropolitana de Detroit, que no vieron el misterioso fenómeno, pero sí que vieron el destello de una explosión en el cielo. También hubo otras personas que sintieron su impacto, ya que al parecer sus casas temblaron por la fuerza de lo que probablemente habría sido la onda expansiva de la explosión. Debido a las múltiples llamadas al servicio de emergencias, NASA se vio obligada a dar una explicación oficial. Y la explicación fue que un meteorito había entrado en la atmósfera de la Tierra y se había quemado. Según la Agencia Espacial Estadounidense, el supuesto meteoro explotó a unos 30 kilómetros sobre la Tierra y los fragmentos cayeron cerca del municipio. Al día siguiente, varios cazadores de meteoritos comenzaron a buscar los fragmentos de la roca espacial, pero curiosamente, los supuestos expertos Robert Ward y Larry Atkins informaron a la Sociedad Americana de Meteoros haber descubierto los fragmentos de meteorito. Sin embargo, nuevas evidencias parecen demostrar que podría tratarse de algo realmente mucho más siniestro. Al igual que pasó, amigos, con el supuesto cohete de la empresa SpaceX, la mayoría de las personas no han dudado de la versión ofrecida por NASA con respecto a la bola de fuego. Sin embargo, en un vídeo publicado en YouTube por el canal Secure Team 10, se pueden ver imágenes de un extraño rayo rojo en los cielos de Michigan segundos después de que impactara el supuesto meteorito. Por cierto, os dejaremos el link al canal de Secure Team 10 en la descripción de este vídeo para que podáis vosotros mismos acceder a él y, bueno, aparte de ver este vídeo, ver su contenido porque realmente es muy interesante. Como suele ocurrir, amigos, en este tipo de fenómenos, teóricos de la conspiración tienen otras teorías muy diferentes a la de la Agencia Espacial Estadounidense. Teorías que van desde la actividad extraterrestre hasta nueva tecnología armamentística. En los vídeos publicados en internet se puede apreciar que el extraño objeto, mientras que va cayendo, acelera, por no decir que no deja ningún tipo de rastro, y tampoco se puede apreciar restos de fragmentos a medida que entra en nuestra atmósfera. Otro detalle a tener en cuenta es que el supuesto meteorito no se desvía en ningún momento, no se quema y traza un camino recto hacia el suelo. Además, que las nuevas fotografías parecen indicar que podría tratarse de algo mucho más alarmante. Algunos conspiranoicos creen que podría ser un misil desarmado, lo que significa que la ojiva no estaba activa y la explosión provenía del combustible del cohete. Pero una de las teorías más aclamadas, por así decirlo, es la de que dice que el meteorito era realmente un ovni que impactó contra el suelo y que el rayo de luz que ilumina el cielo podría ser una señal de ayuda, como pidiendo ayuda. Después del impacto, la Agencia Espacial Estadounidense dijo que se trataba de un meteorito y días después informan a los medios de comunicación que se han encontrado los fragmentos en el municipio de Hamburgo. Aquellos que investigan diariamente los avistamientos ovni normalmente ven que los testigos envían informes desde todos los rincones del mundo. Estos informes generalmente se distribuyen de manera bastante uniforme en los Estados Unidos y Gran Bretaña, con algunos otros países, pero de vez en cuando comienzan a haber un inusual aumento desde una ubicación en concreto. Expertos en el tema ovni dicen que últimamente está habiendo una gran cantidad anormal de avistamientos en Michigan, considerado un punto caliente para la actividad extraterrestre. Sin embargo, esta es ya la segunda vez en poco tiempo que ocurre un acontecimiento anormal en Estados Unidos. Primero fue el lanzamiento del cohete Falcon 9 en Los Ángeles y ahora el meteorito de Michigan. Y en todos estos casos nadie había presenciado nada parecido en toda su vida. Pero es cierto que la gente no quiere complicarse la vida, por lo que no dudan en las versiones oficiales. Por suerte, hay personas que intentamos descubrir, amigos, la verdad que nos ocultan. Antes de despedirnos, amigos, os dejamos una pregunta en el aire. Después de ver las imágenes, ¿que continuáis creyendo la versión oficial? Lo dejamos a vuestro juicio.
Amigos, es todo por nuestra parte. Os pedimos que si os ha gustado el vídeo, nos deis vuestro like, os suscribáis a nuestro canal y nos dais pulgar arriba para que esta gran familia del misterio siga creciendo. Recibid un enorme saludo desde Arcadia. Esperamos veros muy pronto en nuestro próximo vídeo.